Porque ahora nos vamos a detener a hablar de todo lo que hay aquí en Bedia y estamos con Omar, que es el referente en cuanto a comunicación, se trata de Bedia. Así me dijeron, bienvenido. ¡Uy, unos truenos! ¡Nos reciben así! Bueno, hola Daniela, y bueno, en realidad sí, bueno, el día no nos acompaña, pero estamos muy contentos de tenerlos a ustedes acá, por supuesto, en esta vidriera que nos ofrecen para poder mostrar a todo el país a través de Vivo en Argentina, este programa de la TV Pública, bueno, de poder contarles y poder llevarle todo lo que tenemos en el distrito, en nuestra ciudad de Bedia, como decías vos recién, la fiesta de estos corderos que tienen que ver con algo que va a vivir el fin de semana que viene, y bueno, de toda esta zona que la verdad estamos teniendo muy buenos adelantos, ¿no?, en lo que es la producción agrícola-ganadera que tiene el distrito. Así que bueno, gracias nuevamente y no sé lo que vos quieras saber. No, quiero contarles a todos que ahora vamos a arrancar con una recorrida con todos los empresarios, las industrias, las pymes y los artesanos que hay aquí en Bedia, que son un montón. Y estoy con Silvia. Silvia, que es una artista, hace unos cuadros hermosos. ¿En qué técnica, Silvia? Acrílico sobre bastidores MDF. Y hace el 2008 más o menos que ya estoy haciendo esto y que me presento en varias oportunidades acá en el distrito. En todas las fiestas me dijiste que te presentás vendiendo tus cuadros, exponiendo y haciendo también a pedido. Sí, sí, por supuesto. Bueno, felicitaciones. Por eso. Muchas gracias. Y vamos a arrancar, porque yo no me quería quedar ajena a todo lo que está disfrutando el piso y a todo lo que está disfrutando Hugo por allí, por Mendoza, con esas rutas gastronómicas, porque aquí en Bedia también hay un montón de productores y hay un montón de cosas riquísimas. Vamos a presentar a la gente de Manam. Sí, madam. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia. Y Natalia, bueno, veo, hacen unos embutidos, unos fiambres impresionantes. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y tenés salamín, salame, lomito, bondiola y jamón crudo. ¿Y voy a probar un salamín? Vamos, arranco así, miren, para la envidia de todos ustedes va el salamín. No lo ves más, Huguito, vos tampoco, nadie lo ve. Gracias, chicos. ¿Cuántos años trabajando? Del 94. 94, muy bien, mucho. Y si yo no me atoro en este móvil, no sé, cuando me atoro, porque tengo unos quesos acá, impresionantes. ¿Nombre? Javier. Javier, ¿hace cuántos años y nombre de la empresa que trabajan? La fábrica se llama Adrianita, está acá en la localidad de Bedia, en Ruta 7. Ruta 7, y hace unos quesos impresionantes y voy a probar cuál. Esto es Goya, fue un queso premiado en Bélgica, tuvo 2 estrellas de oro, un premio, un concurso. Estoy probando un queso con premio incluido. Mirá lo que es esto. Mirá. Impresionante. Después voy a volver acá, porque es la que más me gusta. Y voy a ir tragando. Esto se me va a complicar. Perdón que hable un poco con la boca llena, porque estos quesos también hacen que esta gente haga unas cosas impresionantes. Nombre. Paola Da Funcio. De Las Delicias. Sí, de Las Delicias. Es un proyecto familiar que estamos hace 2 años elaborando todo lo que podés ver acá. Desde licores, chocolates, mermeladas, escabeches. Y algo que me contabas, digo, vos vivías en Buenos Aires, las cosas por ahí no andaban tan bien y decidieron venirse para acá. Exactamente, a buscar otro estilo de vida, otra vida más tranquila. Así bueno, ¿querés probar algo de lo nuestro? Yo quiero detenerme a contarles y presten mucha atención ahí en el estudio, porque este no es cualquier dulce de leche, este es un dulce de leche granizado. Y yo que soy fanática del dulce de leche, esto es como la combinación perfecta. Esto tiene el dulce de leche normal con pedacitos de chocolate, ¿qué? Chocolate águila, sí, está, tiene el sabor original, así que probalo y decinos vos qué es lo que te parece. Mirá esto. ¿Lo ves? Ahí está, mirá. Impresionante. Mirá esto, mirá los pedacitos de chocolate. ¿Lo ves ahí? Impresionante esto. Yo me quedo a vivir acá. No vuelvo más. No vuelvo más a Buenos Aires. No me esperen, me quedo en Bedia porque me llevo todo lo que hay acá en la mesa. Muy bien. Y tengo acá a Sanfra unos helados impresionantes de una familia también que se dedica a hacer el helado más rico. 40 sucursales en Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. ¿Me lo tenés ahí? ¿Lo pruebo en un ratito? Ya lo probé igual. Pero tengo que seguir para acá. Vení, acompáñame. Porque también tenemos artesanos, unos artesanos impresionantes que hacen unas cosas. Venga, venga para aquí. Nombre. Oscar Gavarini. Oscar, ¿y qué es lo que hace? Yo tengo herrero soy. ¿Y esto que tenemos aquí, cuánto tiempo lleva a trabajarlo? Y muchísimo, no sé, 3, 6, 8 meses, porque esto se hace de a ratos. ¿Y lo pinta, lo hace todo usted? Todo, todo, sí. ¿Y lo presenta y lo vende en todas las ferias y fiestas que hay aquí en Bedia? Sí, no se vende mucho, es para mostrar nada más. Es como un oficio y una alegría para usted. Eso es. Me alegro que así sea, siga trabajando porque hace unas cosas hermosas.
Bien, nosotros estamos aquí en Bedia, hay de todo, tenemos muchísimo para ver. Vamos a hablar en un ratito nada más de las fiestas que hay aquí en Bedia, que son un montón. Vamos a estar hablando del turismo. Estamos en el balneario municipal, un balneario que tiene 171 hectáreas con un lago impresionante. Y vamos a recorrer en un ratito nada más, vamos a estar hablando de las fiestas turísticas que hay también aquí y de todo el valor agregado de las industrias, de los centros culturales, del polo industrial. Todo eso existe aquí en Bedia, a tan solo 312 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar hermoso para que te acerques a disfrutar. Ya se viene el veranito, ya llegó la primavera y vos lo podés disfrutar aquí en Bedia, provincia de Buenos Aires. Me voy a quedar comiendo todo lo que hay porque lo quiero probar y degustar bien, como se merece Bedia, fuera de cámara. Así que cuando quieran, volvemos y aquí estamos.